Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Panavar. Estamos en el capítulo número 5 de nuestra serie Pokémon Edición Roja Random Nuzlocke. Eso es lo que pasa aquí, chicos, ya sabéis cómo va. Y bien, bien, se viene hoy un capitulazo. Madre mía la de cosas que van a pasar hoy. Tenemos que luchar contra Azul, tenemos que ganar a Misty. Y si nos da tiempo, pues llegar hasta Bill, que eso ya lo veo un poquito más complicado. Sobre todo daros las gracias a todos los que estáis viendo la serie, que dedicáis un ratito de vuestro tiempo a ver uno de mis capítulos, que ya sé que son muy largos, pero bueno, a mí me hace ilusión que lo veáis, que comentéis y bueno, todo eso ya sabéis cómo va, chicos. Bien, no he leveleado nada. Aquí tenemos a nuestro Snorlax, madre mía, Snorlax, qué bueno va a ser. Va a ser un buen Snorlax, yo creo, si sobrevive, espero que sí. Y hoy no quiero, por Dios, que muera nadie, ¿vale? No quiero que muera nadie. Vale, hay que empezar a plantearse las cositas. Batalla contra Gary, Azul. He puesto de primeras a Mixda, básicamente porque es un muy buen tanque y creo que puede aguantar lo que nos tire. Madre mía, que viene el combate, chicos. Venga, empezamos. Azul. Hola, Adrián. Oh, Dios mío. ¿Sigues avanzando penosamente? Por aquí todo va genial. Atrapé un montón de inteligentes y fuertes Pokémon. Vale, Adrián. Veamos qué has atrapado. Madre mía, por favor. Dime que tiene un Caterpie. Dime que tiene un Caterpie, por favor. Venga. Primer combate del capítulo. Espero que sea sencillo, por favor. Raticate. Bueno, Raticate nivel 18. No debería darnos problemas. No debería. No debería. Portazo. Vamos, Mixda. ¡No me falles, tío! ¿Por qué? ¡Todos los capítulos, tío! Golpe karate. Crítico. Vale, no nos quita mucho. Venga, va. Somos un buen tanque. Portazo debería reventar. Bueno, no quita mucho. Hoja afilada. No, por Dios. Vale, no es muy efectivo. Bien, 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 bien. Me ha asustado para nada. Porque hoja afilada es que en otros capítulos... ¿Qué dices? ¿Descanso? 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 Bueno, pues cavamos un hoyo y ese excavar tiene que hacerle más daño, venga. Ahí está, excavar hace un poquito más de daño, pero es que con el portazo y excavar y si se va curando... descanso otra vez, madre mía, este Raticate va a darnos por culo. Tengo yo la sensación de que sí. Vale, a ver si se dura un ratito más dormido, vamos a seguir a portazos, excavar, venga, crítico. No hagas otra vez descanso, por favor, no hagas otra vez crítico. ¡Psíquico! Madre mía, menos mal, nos ha bajado un poco la defensa, bueno. ¡No me falles, por favor! No me falles, venga, por favor. Mata a este Raticate, por Dios, que es un Raticate. ¡Muerto! Bien, primer Pokémon. Bien, fácil, sencillo. Golem. Esto es un problema. Golem es un problema. Golem es un problema. Necesitamos a King Daniel con absorber... Y que le haga algo. No sé realmente este golem que tiene, tío. Pero yo creo que King Daniel a nivel 18 no debería tener ningún problema. Vamos bastante bien de nivel ahora mismo. Con absorber, incluso hueso palo. Vamos a ver cuánto le quita el absorber. ¡Madre mía, King Daniel! Pantalla humo, tira lo que quieras. Tira lo que quieras. Tira lo que quieras porque... ¡No, por favor! No, no, tío, anulación. No falles. No falles, bien, ahí está. Golem debilitado, perfecto ataque crítico. King Daniel se ha cargado un golem. Perfecto, segundo Pokémon fácil, sencillo. Kingler. Vale, Kingler. Kingler, podemos seguir con King Daniel, yo creo. Kingler, a ver. Kingler impresiona, pero bueno, es nivel 15. Es nivel... ¡No me falles, hombre, por favor! Anulación. Y nos anula hueso palo, genial. Venga, absorber, vamos. A ver cuánto le quitas. Ataque crítico y le ha quitado eso. Puño hielo. Bueno, perfecto, vamos sobradísimos con King Daniel, con nuestra Jinx. ¿Avalancha? ¿Qué dices? ¡No! ¿Me cago en todo? ¿Me cago en todo con el Kingler que pensaba que nos mataba? ¿Avalancha? Ya más cabreo. Panavar, por favor. Hostia, puño hielo, tío. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Si es que lo sabía, tío. Sabía que iba a pasar algo. ¡Siempre pasa algo, tío! Siempre pasa algo, tío. A ver... Ascend. Es que, a ver, pensad que todavía quedan Pokémon. Todavía le quedan. Y tenemos a King Daniel muerto, a Panavar muerto, a Mixda... Entre la vida y la muerte, Tendad, que bueno, mode no podemos usarlo y solo tendríamos a Ascend. O sea que... A ver... ¿Creéis que Tendad podrá hacer algo contra este Kingler? ¿Nivel 15? Tendad... A ver...
Avalancha, ¿cuánto me quita? Nos quita poco, nos quita muy poco. Rapidez. Rapidez quita menos, tío. Y nos anula, madre mía, que nos va a anular todos los ataques. Vamos, King. Ay, Dios mío, puño hielo. Ataque crítico, vale, somos. ¡No! ¡No, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Descongélate, Tendak! ¡Descongélate! Avalancha. Estoy teniendo una mala suerte. Estoy teniendo una mala suerte. ¡Estoy teniendo una mala suerte! Esto es increíble, tío. Esto es jodidamente increíble, tío. Que perdemos la serie. Que perdemos, tío. Que perdemos, como me vuelva a congelar a otro Pokémon. ¡Como me congela Ascen! ¡Estamos jodidos! A ver. Es más rápido que nosotros, casi seguro. Beso moroso. Puño hielo, no te congeles, no te congeles, por favor, Ascen, aguanta. Ahí está, por favor, Ascen. Cuchillada, ¡reviéntale! ¡Reviéntase, Kingler! No, 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 por favor, cárgatelo ya. Está dormido, tranquilos, está hecho. ¡Vamos! Ataque crítico ahí, Ascen, joder. El puto amo. Bien, subimos a nivel 18, importante. ¿Y yo quiero competir contra Misty? Madre mía, estoy como una cabra. Nidorina. Esto está hecho ya. Esto está hecho. Yo creo que Ascen, a esa Nidorina, ya puede ser todo lo fuerte que quieras. Cuchillada. Vamos, vamos. Ataque crítico, hazle otro, por favor. Atadura. No debería quitarnos nada. No debería atacar. Sigue atacando. Ataca todo lo que quieras, Nidorina, porque te acabamos de ganar. Y lo hemos conseguido. Pensé, madre mía, pensé que nos iba a matar ese Kingler. Madre mía. Madre mía, por fin. Vencimos a Azul, chicos. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Joder. Estuve con Billy y me conseguí que me enseñara sus raros Pokémon. Y eso añadió muchas páginas a mi Pokédex. Por algo Billy es mundialmente conocido como Pokémoníaco. Él inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC. Como estás usando su sistema, dale las gracias. En fin, mejor que me vaya. ¡Hasta luego! No vuelvas, por favor. No vuelvas. Y que llévate tu Kingler, por Dios. Llévate tu Kingler. Que no veas los problemas que nos ha dado. Es que no quiero, no quiero que muera ninguno de mis Pokémon, no quiero. No me apetece todavía, es muy temprano, es capítulo número 5. Quizá en el capítulo número 10, a lo mejor. Pero de momento no quisiera. Y ver, a ver, deberíamos entrar al gimnasio, pero después de ver esto, sabiendo que tiene un Pokémon al nivel 21, me estoy replanteando muchas cosas, la verdad. Vamos a entrar, vamos a luchar contra los súbditos a ver qué tienen. A ver qué tienen. Si veo que la cosa pinta bien, lo intentamos. Vamos allá. ¡Uf! ¡Splash! Soy el primero. ¡Al ataque! Bien. Primer súbdito del líder. Primer súbdito del gimnasio, mejor dicho. No nos confundamos, que se viene complicado. Se complican las cosas. Gloom. Venga, Gloom. Contra Mixda. Ganamos, casi seguro. Tenemos que ganar por. A ver. Podemos sacar a King Daniel, que le haga pico taladro. Y ese Gloom no debería tener nada contra nosotros. Le sacamos dos niveles. Debería ser fácil. Fortaleza. Bueno, madre mía, que nos ha salido aquí un Metapod. Pico taladro. A ver cuánto le quita. Cascada. A ver, cascada. Daniel, King Daniel, aguántalo. Lo aguanta bien. Pico taladro. Poco a poco vamos a ir debilitando a este Gloom. Beso amoroso, por favor, que este es mi ataque, no me lo quites. No me duermas. Es que en la primera generación puedes estar dormido. ¿Cuántos turnos? Yo no sé cuántos turnos he llegado a estar, pero por lo menos 5 o 6 mínimo. Y no se despierta, es que no se despierta. Daniel, por favor, Daniel, despierta. Nada, que no quiere despertarse, que no va a querer. Lo estáis viendo, ¿no? O sea, es que lo estáis viendo que golpe cuerpo, ¿qué dices? Es que siempre igual. Siempre igual. Fortaleza, se vuelve a subir un poco más la defensa. Cuchillada, perforador. Cuchillada. Vamos para bar. Ahí está, ataque crítico. Adiós, Gloom. No vuelvas, por favor. No vuelvas. Para bar sube a nivel 17. Interesante. Psiconda es interesante. Psiconda es interesante. No sé muy bien realmente qué efecto tenía este ataque. Pero Psiconda puede estar bien. No tenemos ningún ataque psíquico. Psiconda puede ser interesante.
Quitamos perforador. A ver, perforador en una serie como esta, en la que tenemos que asegurarnos tantas cosas, no sé si es realmente lo mejor. Yo creo que voy a quitar perforador, aunque nos salvó la vida en el primer capítulo. Gracias, perforador, por todo lo que nos has dado. Pero creo que Psicoonda puede estar mejor. Bien. Siguiente Pokémon. Voy a utilizar un Bulbasaur. Bulbasaur. Bulbasaur a mí, por favor. Bulbasaur a mí. ¿A qué nivel estás? Cuchillada. Muere. ¡Muere! ¡De un golpe, muere! No. No muere de un golpe. ¿Rayo Aurora? Bueno, Rayo Aurora no debería quitarnos mucho. Bueno. Entre comillas. Bien. De momento, ha sido un poco complicado ganar azul. Pero yo creo que los súbditos de Misty... no son tan complicados como parece. Bien. El primero nos sigue quedando otro y luego Misty. Llevamos unos 10 minutitos grabados, así que vamos bien de tiempo. Yo creo que vamos a curar, vamos a luchar contra el otro. ¿Y qué decís? ¿Qué decís? ¿Hacemos Misty? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Panavares? Bien, pues vamos a ello. Yo creo que es el momento, es el capítulo. Hemos tenido mucha suerte hasta ahora y yo creo que va a seguir con nosotros. Confío en mi equipo. Aunque la verdad es que a veces me pone un poco nervioso, pero yo confío en ellos. Vamos a ir al segundo súbito del gimnasio. Misty puede esperar, efectivamente. Y va a esperar más. Si veo que tú eres complicado, va a esperar mucho, mucho más. Venga, va. Ahí está. Segundo combate. Segundo combate, Dios mío. Venonat. Venonat no debería ser complicado. Nivel 19. ¿Nivel 19? ¿Qué me estás contando? Nivel 19. No sé si vamos a hacer la misma técnica de antes. King Daniel, pico taladro. A ver qué tiene este Venonat. A ver qué tiene. A ver qué tiene. Mega patada. ¿Mega patada cuánto me quita? A ver, no nos quita mucho. Pico taladro. A ver cuánto le quitamos. Somos muy rápidos, hay que recordarlo. Nivel 18, nivel 19. Le quitamos la mitad de la vida. Sumisión, no me jodas. Menos mal, menos mal. Vale, se pega, lo matamos. Este Venonat está muertísimo. Gracias, King Daniel. Primer Pokémon debilitado. Sigamos. Mixda sube a nivel 18. Perfecto. King Daniel sube a nivel 19, vale, muy bien, mejor. Y le hemos ganado, bien. Se viene el combate, chicos. Se viene el segundo gimnasio de la serie. Tiene dos Pokémon, supuestamente, tiene un Staryu y un Starmie. El Staryu no sé a qué nivel está, creo que está a nivel 19, aún así es bastante alto. Están saliendo bastante Pokémon de tipo planta, ¿os estáis dando cuenta? Planta, bicho. Abrimos con King Daniel. Abrimos con King Daniel. Hay que tener en cuenta que es el más rápido del equipo. Y está a nivel 19. Yo creo que me da bastante. Me da bastante seguridad actualmente. Y vamos allá. Vamos allá. Madre mía, que se viene ya. ¡Hola! ¡Tú eres nuevo por aquí! Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar a los Pokémon? Pues les lanzo Pokéballs sin parar y al final entran. Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon del tipo agua. Espero que sean de agua. Bien, segundo gimnasio de la serie. Aquí está Misty, madre mía, qué guapa eres. Por favor, Chloe, sí hombre, Chloe. ¿Qué eres Misty, hombre? Voltor, ¿vale? Voltor nivel 18. Voltor. Tenemos, si no recuerdo mal, hueso palo. A ver cuánto le quita. Bien, ataque crítico, más de la mitad. Efectivo que tiene, ataque es furia. Lo falla, madre mía, por favor, qué suerte. Vamos, hueso palo, hace otro crítico. ¿Otro crítico? Pero... ¡Retrocede! ¡Vamos! ¡Tomar por saco! ¡Adiós! Bien. Esto está hecho ya, esto está hecho. Nidorino, lo tenemos que violar. Nidorino lo tenemos que violar con King Daniel mismo, lo tenemos que ganar. Lo tenemos que... nivel 21. Hueso palo. ¡No me falles! ¡No me falles, hombre! ¡Hidrobomba! ¡No! ¡No me jodas! No me tiene que quitar nada. Me cago en todo, ataque crítico, tío. ¿Por qué fallas, tío? ¿Por qué fallas, tío? ¿Por qué? Tendat, nivel 16 contra un nivel 21. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Defensa X? ¿Qué? ¿Cómo? Madre mía, ¿qué tienes? ¿Polución? ¿Excavar cuánto le quitamos? ¡Le quitamos bastante! ¡Le quitamos bastante! ¡Nos baja el ataque! ¡Qué cabrón! Se sube la defensa, nos baja el ataque, excavar. Somos más rápidos, vamos, como te cargas a este Nidorino siendo nivel 16, eres el puto amo. Vamos. Polución, no nos envenenes. No nos envenenes, por favor. Me cago en todo, tío. Es que no es normal.
Da igual, pero yo creo que le ganamos. Yo creo que le ganamos de sobra. Es un Nidorino. Es un Nidorino, tiene hidrobomba, pero por lo demás, ¿está muerto? ¡No! A ver, somos más rápido que él. Somos mucho más repolución. Esto está hecho, chicos. Esto está hecho. Esto está hecho ya. No lo falles, por favor, no lo falles. El veneno nos hace un poquito de daño. Luego tenemos que curarnos. Ojalá no nos mate el veneno hasta llegar al centro Pokémon. Excavar. Y adiós a ese Nidorino. Segundo gimnasio conseguido. Adiós, Misty. Segunda medalla de la serie, chicos. Bastante fácil, ¿eh? Bastante fácil, entre comillas. Bastante fácil. No nos ha sacado ningún legendario. No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. ¡Uf! La medalla cascada te obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer, incluidos los forasteros, y podrás usar cortes siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Y te daré mi MT favorita, que igual es la MT-11, que no va a ser la que es, pero veamos a ver si es una buena al menos. MT-11, usar Psicohonda. ¡Venga, hombre, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Acordaos del veneno? Llegamos de sobra, ¿no? Confío que sí. Sí, llegaríamos, yo creo que sí, porque no nos ha bajado tanto la vida, ¿no? No nos ha bajado tanto la vida. ¡Ahí está bien! Bueno, chicos, de momento bastante bien este capítulo. No, no hemos perdido ningún Pokémon. Hemos ganado a Azul, hemos conseguido la segunda medalla. Y como todavía vamos bien de tiempo, vamos a hacer un poquito la ruta de arriba. Y hay que recordar que el siguiente gimnasio está a nivel 24, su Raichu, si no recuerdo mal. Con lo cual, no podemos subir mucho más de nivel. Vamos a empezar a poner a los pequeñitos arriba para que vayan subiendo de nivel. Y a King Daniel, que está a nivel 19, pues vamos a dejar un poquito al margen de momento. Si nos hace falta, lo usaremos, evidentemente. Bien. Vale, esta parte de los combates se me hace un poquito siempre un poquito larga. Pero bueno, a ver si son fáciles al menos. Este es el puente Pepita. Derrótanos a los 5 y ganas un fabuloso premio. ¿Qué será? ¿Una Pepita quizá? No sé, llámame loco. Bien, dos Pokémon. Elite Four. Un Magikarp. Un Magikarp a mí. Por favor. Un Magikarp. Rapidez y adiós, Magikarp. Uy, no he desactivado las animaciones. Lo voy a quitar ahora mismo. Tranquilos. Cornada. Ojo con el Magikarp, que aún nos va a dar por saco. Ahí con la rapidez. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Muerto. Perfecto. Subimos a nivel 17. Perfecto. ¿Un Magneton? ¿Magneton? Hostia, Magneton, ¿cómo lo matamos, chicos? ¿Con qué matamos a Magneton? ¿Con Asten cuchillada? Bueno, es nivel 14. Pff, fácil. Cuchillada debería hacerle bastante daño. Aunque no es muy efectivo, pero algo le hará. Ahí está. ¿Guillotina? ¿Guillotina? Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra. Vamos, es que ni se te ocurra hacer una guillotina y matarme a mi Pokémon de un golpe porque... porque te mato, te mato. Nivel 19, perfecto. Bien, 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 bien. Tenemos un equipazo, chicos. Tenemos un equipazo y cuando Snorlax suba de nivel, ya ni te cuento, o sea. Ya ni te cuento cuando Snorlax esté tan bien. Creo que tenemos ahora mismo bastante. Bastante probabilidad de avanzar en el juego y conseguir llegar a la liga, ¿eh? Sería genial, sería genial. Segundo contrincante del puente Pepita. A ver si conseguimos pasarlos todos. Spirou no debería ser un. No debería ser muy complicado a nivel. Nivel 14, rapidez, le quitamos un poquito. Lengüetazo. Lengüetazo nos paralizará. Seguro que nos paraliza, ¿no? Sí, con la suerte que tenemos nos va a paralizar. Tinieblas. Tinieblas, si no recuerdo mal, quita el mismo nivel que tengas de daño, ¿no? O así, en plan, si tienes 14, te quita 14 puntos, si no recuerdo mal, vale. ¡Blastoise, tío! ¡Blastoise! Menos mal que está a nivel 14, porque si no. Menos mal, a ver, Mode no, Ascend tampoco, Mixta, Panavar. Aquí está el combate, Blastoise contra Panavar, qué bonito Blastoise, ojalá me tocara, ya sería ya el remate. Si hubiera un Blastoise en el equipo, sería, bueno, Rayo Solar, adiós Blastoise, lo siento mucho, chico. ¿Kinético? Me baja la precisión, ¿a qué fallo? ¡A qué fallo, tío! ¿Será que... ¿Rayo? Un Blastoise con Rayo, menos mal... ¡Puño hielo! ¡No, por favor! No empecemos. No falles. ¡Bien! ¡Adiós, Blastoise! ¡Muere! ¡Ataque crítico! Bien. Hay que ir con cuidado con estas cositas porque, como veis, nos sale un Blastoise con puño hielo y nos hace un crítico y nos mata. ¡Es que nos mata! ¡Nos mata un Pokémon! Y vamos a continuar, ¿no? Sigamos, venga. Yo soy el tercero, te va a costar. Bueno, espero que no.
Ojalá salga un Caterpie. Todavía no ha salido un Caterpie en esta serie. Estaría muy bien, ¿eh? No sé, así como líder a un Caterpie sería interesante. Seadra. Vale, Seadra contra Seadra. Bien, no tenemos ningún ataque de tipo... tipo hielo, sería interesante tener alguno. Pero como no lo tenemos, pues nada. A ver, este Seadra, ¿qué puede tener? Escavar y rapidez, como mucho, lo mismo que tengo yo. Ataque crítico. Ahora hay que tener en cuenta que este Seadra es como yo, entonces es muy tanque. Tenemos que hacerle algo con... ¿con qué? ¿Con qué? Panamar, quizá. Excavar, King Daniel, Mode, Mixda... Bah, Panamar. Panamar está bastante, bastante... A ver cuánto hace Sikonda. Por probar un poquito, a ver cómo va lo de la Sikonda. A ver. ¿Cuánto le quitas? Bueno, no quita mucho, ¿eh? Tampoco te pienses. Cuchillada, cavó un hoyo, se lo esquiva, ¡pum! Adiós, Seadra, gracias por venir al equipo. Executor. Executor, bueno. Pues Executor nos puede venir bien King Daniel, quizá. ¡Hostia! ¡Qué feo es el sprite! ¡Madre mía, qué horrible! Parece el jorobado. Pico taladro, ataque crítico... Pico taladro, nos hace psíquico, no nos paraliza. Bueno, no pasa nada, lo hemos matado, subimos a nivel 20. Ojo que no podemos subir mucho más de nivel y la estamos liando parda. Tendad. Vamos con excavar, somos más rápidos. Nivel 14, fácil, muerto. Ahí está, perfecto. Y bueno, bueno, quería llegar hasta arriba del todo, pero llevamos ya más de 20 minutos grabados, así que yo creo que lo vamos a dejar, lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un buen capítulo, hemos conseguido ganar a Azul, hemos conseguido ganar a Misty. Y lo siguiente que haremos en el... siguiente capítulo será pasar el puente Pepita, llegar a Bill y irnos hacia la ciudad Carmín, si no me equivoco. Así que nada, ya sabéis chicos, muchas gracias por ver la serie. Dale like, comenta, suscríbete si no lo estás para no perderte ninguno de mis vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.